nos encontramos en un lugar que a mí me encanta, en el Café La Intelectual. Y está conmigo una persona pues muy importante, porque la verdad es que tocamos temas que a mí me sirven mucho y que espero que a usted también ahí en casita pues sea de su interés. Me encuentro con el médico especialista en gastroenterología y nutrición. Su nombre es Miguel y bueno, muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente a estar con ustedes. Como bien lo mencionaron, tengo la especialización en gastroenterología y nutrición y con un enfoque en pediatría. Entonces esperamos que podamos resolver las dudas que surjan en este momento durante la entrevista y les sean de utilidad. Claro que sí. Doctor, fíjese que pues por ahí vemos a nuestros pequeñines que de repente están muy delgaditos. Así vamos a tocar un tema importantísimo porque se trata de la desnutrición. Vamos a decirles allá en casita pues cómo podemos detectar la desnutrición y qué es principalmente la desnutrición. Ok, la desnutrición se refiere a un estado, a una enfermedad, de hecho, es una enfermedad en la que el peso no es adecuado en el niño. Y esto tiene que ser valorado por un especialista en nutrición, porque se tiene que valorar el peso, la talla, la edad, a lo mejor pliegues, circunferencias. Es una buena valoración nutricional para determinar si en efecto el paciente está desnutrido. Y esto valorándolo principalmente peso para la talla, es decir, queremos niños armónicos. Podemos tener niños muy altos y muy delgados, ¿okay? O niños muy chaparritos y muy gorditos. Entonces necesitamos algo armónico entre peso y talla. Ahora, para los papás suele haber esta dificultad de, ¿está desnutrido o no? Siento que come muy poquito, pero pues está sano. ¿Está bien o no? Siempre que tengan la duda, deben ir con un especialista, ya sea un pediatra, un nutriólogo, un gastroenterólogo y nutriólogo, como en este caso. El peso y la talla es muy importante durante la edad pediátrica. Entonces se tiene que estar vigilando durante todo el proceso de la infancia. Y es así como puede detectar el pediatra si tiene desnutrición o no. Pero si la mamá tiene duda, hay que acudir a valoración. Ese punto es súper importante porque pues de repente vemos que como que no come lo que debería. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando llegan a su consultorio, ¿qué plan de alimentación les podría usted dar? Ok. Para prevenir la desnutrición existen varios puntos importantes en el que tenemos que enfocarnos. La primera es la lactancia materna. Es un gran factor importante para prevenir la desnutrición. Entonces, asegurar que en los primeros 6 meses de vida sea una lactancia materna exclusiva y exitosa, previene este tipo de situaciones de malnutrición. La otra es el inicio de los alimentos complementarios, las probaditas, los sólidos, las papillas o las nuevas técnicas que existen como el baby led weaning. Todo esto implica que si se hace de forma adecuada y exitosa, haya menos riesgo de desnutrición, ¿no? Toda esta primera etapa del primer año es especial por la introducción de alimentos y por la lactancia materna. Y después de eso, después de los 12 meses, el niño ya tiene que estar adaptado a una dieta familiar. Ojo, los niños, tanto para desnutrición como para obesidad, no siguen una dieta como la que están pensando. De hecho, una dieta es la comida. O sea, si yo tengo mi dieta, es mi alimento. El plan nutricional, que es tantas calorías, tantas manzanas, tantos gramos, eso solo se utiliza en formas especiales en un paciente pediátrico. No llega el paciente y yo le armo un plan a todos. Claro. Porque en ellos no busco, por ejemplo, un obeso que baje de peso. Un paciente pediátrico está en crecimiento. Nunca es mi objetivo bajarlo. Y en cambio, un paciente desnutrido tengo que empezar a acelerar la ganancia de peso, pero enriqueciendo los alimentos previos, no haciendo una dieta como la que estamos acostumbrados a pensar. Entonces, cada paciente necesita una forma individual y el plan para el manejo es familiar. Perfecto, fíjese que, bueno, ahí en casita igual nos imaginamos como que todo medido, las porciones y eso, y tenemos ideas erróneas realmente, por eso no nos acercamos con un especialista, que es lo ideal. Ahora, doctor, ¿qué factores pueden influir para que un niño padezca desnutrición? Muchos factores. Uno de los que ya mencionamos, la lactancia no exitosa, el inicio de alimentos complementarios no exitoso, el medio ambiente en el que se desarrolla el niño, eso también es un factor muy importante. Por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos alta cantidad de pacientes o niños en áreas rurales y eso es un factor de riesgo. Los alimentos no son de calidad, no son suficientes, no son adecuados. Ojo, en México estamos pasando en una transición nutricional extraña y en Oaxaca está muy notoria. Tenemos los dos polos de los estados de malnutrición. Si bien en la sierra podemos tener niños sumamente desnutridos, también tenemos niños obesos en la sierra. Y esto es porque a lo mejor el único recurso que tienen para alimentarse es Coca-Cola y gansitos. Perdón, no sé si se pueda, pero son alimentos azucarados y alimentos con mucha cantidad de azúcares refinados que no son buenos para ellos. Entonces,
el factor de riesgo más común es el medio ambiente, ¿no? Si la familia tiene malos hábitos de alimentación, si comen viendo la tele, si comen con muchas grasas, si no comen buenas porciones, si están acostumbrados todos en la familia a comer de cierta o forma inadecuada, eso va a generar problemas de desnutrición. Otro punto importante también para el estado de malnutrición es la situación familiar. A veces mamá trabaja, la abuela tiene poco tiempo, el papá no está en casa, o situaciones al revés, no solo está el papá, la mamá. Eso también implica que a lo mejor no hay alguien que se tome el tiempo para alimentar al niño, ¿no? Y la otra es la percepción familiar. O sea, la mamá jura que el paciente está desnutrido, la mamá jura que no come lo suficiente, y la verdad es que la valoración está bastante bien. Entonces hay que enseñarle a la mamá cuánto es lo adecuado para que ella no se espante. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que nos quedamos con muchas preguntas más. Pero bueno, vamos a tenerlo acá en los programas siguientes. Muchas Dígale, gracias. Por favor, a todas las personas, ¿en dónde se encuentra? Pues sí, si alguien de ustedes tiene esta duda de si mi hijo pudiera llegar a tener un estado de malnutrición, pues los espero en consultorio. Está en Avenida Independencia, número 200, en la Colonia Centro. Está justo bajando las escaleras de La Soledad, en Casa La Soledad. El consultorio es el número 10. Y si tienen dudas, también me pueden seguir en la página en Facebook, que es @drbichido, doctor Bichido, y podemos estar en contacto entonces. Y muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Y bueno, sigan con nosotros porque estamos aquí en Zona Búnker. Nos vemos. Hola, amigos. Bueno, pues hoy les tengo un tip sobre el pan integral. Y bueno, se ve delicioso. Y aunque este tiene la misma cantidad de calorías que un pan normal de caja, bueno, pues este tiene fibra y pues nos ayuda a una mejor digestión, así que los invito a consumirlo porque también es mucho más saludable y también tiene un sabor pues mucho más rico. Así que sigan con nosotros porque tenemos muchos tips aquí en Zona Búnker. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues les voy a dar un tip para que consuman más la berenjena porque, bueno, es un vegetal alto en contenido en fibra, nos ayuda muchísimo al estreñimiento, además contiene ácido fólico. Sabe deliciosa, así que no dejen de consumirla. Continuamos con más aquí en Zona Búnker.